Science. Un revolucionario descubrimiento arqueológico en Austria está reescribiendo la historia de la lencería. Hace unos 600 años, las mujeres usaban sujetador. Hasta ahora se pensaba que esta prenda era un invento del siglo XX, cuando las mujeres abandonaron el corsé apretado. La Universidad de Innsbruck muestra ahora el hallazgo de cuatro sujetadores que datan de mediados del siglo XV. De acuerdo a los arqueólogos, dan una nueva perspectiva de la vida diaria de la época medieval. Hay tejidos del siglo XV en los museos, pero en su mayoría son objetos que se consideraba que valía la pena mantener en su momento, sobre todo la ropa del clero que se conserva en las iglesias o elaboradas prendas de vestir de aristócratas. La ropa de diario ha sido desperdiciada, así que no es posible encontrar nada si no se hace mediante excavaciones. Los sujetadores fueron encontrados en un sótano del castillo de Lemberg. Alguien pudo dejarlos allí en el siglo XV. En total hay alrededor de 2.700 fragmentos de prendas de ropa. Las mujeres empezaron a usar sujetadores a finales del siglo XIX, pero ¿por qué desaparecieron después de la Edad Media? La moda cambió, el corte de las prendas cambió. Las mujeres comenzaron a llevar corsés bajo sus vestidos y también por encima para tener una cintura más pequeña. Estos corsés servían también para mantener el pecho debajo, no era necesario un sujetador adicional. En el emplazamiento también se han encontrado prendas de ropa interior muy similares a bragas, pero Beatrix Knuth asegura que las mujeres de aquella época no llevaban nada bajo sus faldas. Los calzoncillos eran considerados un símbolo de la dominación masculina y el poder. Los hallazgos son una especie de eslabón perdido en la historia de la ropa interior.